¿Cómo les va? Bienvenidos, como cada semana, a la pantalla de Punta Alta Visión a través de Agenda 2012, ¿no? Con aquellos temas que hacen a nuestra vida diaria en esta comunidad de rosarina, que siempre es muy abarcativa, ¿no? Y nos da la posibilidad de tener un espacio sumamente importante en cuanto a minutos, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el interés de la ciudad y también permitir las expresiones de las diferentes voces en lo que hacen a nuestra realidad cotidiana. Por eso, hoy vamos a comentar en este primer bloque de Agenda 2012 y vamos a tener un invitado que nos va a abordar la temática referida al personal militar, tanto el personal militar activo como el personal militar retirado, también los pensionados, sobre algo que han generado, por supuesto, comentarios, incidencias y también un análisis que vamos a tratar de brindar de la forma más completa en este espacio de Punta Alta Visión. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afecta directamente los saberes del personal militar. Por eso tenemos aquí en la mesa de Agenda 2012 esta noche a un referente de este grupo de trabajo que siempre ha brindado detalles e información respecto a la situación general del tema de juicio del personal militar y también en este caso en particular de los saberes que tras un fallo de la Corte Suprema indudablemente van a tener una modificación y también va a generar diferentes opiniones, ¿no? Por eso, si usted se quiere comunicar, lo puede hacer a los teléfonos 425 53, 53 y 42, 68, 54, para de alguna forma, con la presencia de Miguel Delgado en los estudios, podamos tener respuesta seguramente a una cantidad infinita de preguntas que se hacen mucha gente, ¿no? Particularmente el personal militar, pero también toda la familia naval, ¿no? En este aspecto, Miguel, bienvenido. Un tema que abordás desde hace mucho tiempo y que bueno, es importante en esta semana, particularmente tras un fallo de la Corte Suprema. Así es, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Trataré de ser lo más claro posible, teniendo en cuenta las últimas novedades y mi viaje reciente la semana pasada, que yo estuve reunido con el secretario privado del presidente de la Corte y también en el Congreso con la diputada Burr. Quedo a tu disposición. Bueno, comenzamos por una historia de toda esta situación del personal militar con los sueldos, ¿no? ¿Cómo es el haber mensual del personal militar, para que uno pueda tener una aclaratoria general de cómo hoy por hoy, a través de los años, han venido recibiendo ese aporte mensual que finalmente ha derivado en estos reclamos al Estado? Bien, tendríamos que hacer un poco de historia y remontarnos al año 93, donde comienza esta situación a través de un decreto 2769 de ese año, que comienza con esta disparidad de situaciones ilegales que agravian la ley 19.101 y también a todo el universo de retirados y pensionados. Hasta esa fecha, todos los aumentos que se otorgaban al personal militar en actividad iban sobre el código 201, que es el del personal militar en actividad, y se transmitía al código 1 del personal retirado y pensionados. Lamentablemente, a partir de ese año comienza esta disparidad de situaciones y parches que lo único que hicieron fueron llegar a la actualidad, al año 2012, con una situación caótica. ¿Cómo comenzaron a hacer los aumentos salariales a partir del año 1993 que generaron esta situación que usted está mencionando? ¿No iban a esos códigos directamente? ¿Se No, diversificaban? totalmente. O sea, tenemos que tener en cuenta lo que establece la ley. Nosotros tenemos una ley, la 19.101, que tiene un capítulo haberes que es claro y también está integrado en ella el tema del haber de retiro, que es lo que le corresponde al personal militar cuando pasa a situación de retiro. O sea, que lo que le corresponde son los suplementos generales. Los suplementos particulares que en actividad se perciben al momento de pasar a retiro caducan. Quiere decir, yo como era aeronáutico tenía, vamos a suponer, el suplemento de vuelo, mientras que estaba en actividad lo percibía. Y la ley establece una serie de suplementos particulares muy específicos, muy especiales, que son para actividad riesgosa, trabajo insalubre, en fin, muy determinados. Pero aprovechando de que hay una parte media ahí engorrosa, que el Estado podría crear nuevos suplementos. Se crean en el 93 diversos suplementos, como el de vivienda, como el de texto, como después el de zona y así, que solamente fueron otorgados para el personal en actividad. Vamos a convenir entonces que el haber del personal militar es algo histórico y natural. Aquel que está en actividad siempre va a tener
Una cantidad de suplementos que una vez que pasan a ser pensionado, retirado, no los percibe más. Eso es aceptable y es natural desde siempre. Eso está en la ley. Por eso nosotros lo que bregamos, lo que venimos luchando, especialmente en mi caso, que empecé a partir del decreto 276993 en este largo periplo de tratar de revertir la situación, es que se cumpla con la ley. Nosotros no pedimos más que que se cumpla la ley. O sea que todo este invento que a través de los diferentes gobiernos fueron otorgando suplementos en negro y no remunerativo, en definitiva fue un aumento encubierto, y así lo reconoce la Corte en el fallo Salas.